increíble es que Megan no la conoce. Venden su merch aquí. Bueno, la que sean buenas, ¿no? Está hecho con tu canal, mira. Sí. Thank you. ¿Qué tal? ¿Está caliente? Toca. El pan quizás no está caliente, pero adentro, a ver, come. A ver, ahora sí, dale tu puntuación, ahora sí, Megan. Vamos. Hay mucho mejor ese, ¿eh? La verdad que yo fui con la idea de analizar, conocer el negocio, no tanto por comer la hamburguesa. Según el mapa tenemos todavía media hora de viaje. ¿Dónde estamos yendo? Más. Mucho más. Bueno. Vamos a comer burgers, hamburguesas. ¿De quién? ¿De quién, pues? To the American Dream Mall. The gate is 305. Thank you. Okay, next time is 3 zone, okay? Okay. Okay. Anyways, let's do it. Ok, tienen preguntas. El bus que nos dijeron para llegar al mall directamente es el 355 que sale en la puerta 305. Pero solamente corría hasta las 12 y media, así que hemos tenido que tomar el 161 y nos va a dejar un poco más lejos, pero tenemos que caminar. Bueno. Perfecto. Thank you. Ok, literalmente este bus te deja en el medio de la nada, pero está al lado del mall. Claro, el restaurante de Mr. Beast está al otro lado del mall, pero vamos a estar dentro del mall en 3 minutos. Allá está el mall, nada más. Literal, mira, ya está Nueva York, pues se ve de acá, pero esto es lo que van a caminar. Bueno, si toman ese bus, el 161, no sé. No sabemos lo que estamos haciendo ya. Bueno, ahí está la entrada, ese es el molde ya. Entra por aquí. ¿Puedo dejar mi stuff? Todo lo que vimos afuera. No tenía idea que íbamos a encontrar todo esto adentro, ¿eh? Es completamente diferente a lo que se ve afuera. Es un poquito exagerado, ¿eh? Ya está la decoración de Navidad. Estas macetas, miren cómo son. Absolutamente todas las paredes están decoradas con algo, con joyas normalmente, con cosas lujosas. Megan, ¿qué te parece? No es mi estilo. Esto, por favor. Están trabajando en algo especial para nosotros, que va a estar en la tienda de Ferrari, ¿ven? ¿Para nosotros? Bueno, iba a ir solo a hacer este video porque a mí me interesaba, como les decía, el negocio de un creador de contenido tan grande. Y al final, Megan tenía día libre y me dijo, Henry, voy contigo. Y quiero advertirles que Megan, cuando hace review de comida, es salvaje. Un poco. Tienen una fuente en el medio del mall. Tienen esto, parecen como gatos egipcios. No sé, la verdad. Pero tienen como pequeños espacios, salas, en todos lados. Y es súper alto. Aquí estuvo Johnny. ¿Está el perrito o no? ¿El? Un perrito con alas de oro. Legal. Esto es lo que les decía, ¿ven? Estas salitas que hay acá. Esto de acá. Bueno, vamos a buscar a lo que vinimos. Arriba. 10 minutos. Tercer piso. Wait, look. 30%. Ok, primer indicio de que llegamos, Mr. Beast Burger. Miren este patio central, tiene como una plaza en el medio. Una plaza en el medio. Ya está, esta cosita de acá está. Interesante. Es increíble porque. Ah, ya está gigante. Hay como para que no te pierdas. Han puesto una pared gigante. Es increíble, es que Megan no lo conoce. Venden su merch aquí, sus camisetas.
Bueno, las hamburguesas. Wait, they're impossible, they're not real meat. Están, bueno, las impossible están. Oh, yeah. $16 sin impuestos. I mean, it's still $16. Bueno, las están buenas, ¿no? Hi, how's it going? How are you? Could we do one beef style, just the sandwich, just the burger? Es interesante, o fue interesante ver todo lo que pudimos ver. Era el restaurante más grande de casi todo el centro comercial de un youtuber. Y la hamburguesa, tuvimos un problema grande con la hamburguesa. Bueno, dentro de la hamburguesería tienes toda la colección de solamente de hamburguesas, ¿eh? No veo el precio, ¿eh? No tiene precio. No tiene precio. Este está chévere. Increíble el negocio que ha hecho, ¿no? Tienes llaveros. Toma, llévate uno. Capo el tipo. Yeah, thank you. And then the piece. Great, thank you so much. We didn't ask for no cheese on one of them. Yeah, me importa. Okay, let me go get ketchup and stuff. One second. Okay. Estoy hambre terrible, ¿eh? La cuenta de dos hamburguesas y papitas, una gaseosa, $30, casi $30. Es la Chandler, ¿no? Uh-huh. Esta es la Chandler que viene con... ¿Bacon? Viene tocino, queso, fries, papitas y... Solo eso. Y la patty. ¿Sí? Come. Mmm, fire. Ok, le juro que ya no aguantaba. Vamos a... Este ya probaste tú, ¿no? Voy a abrir toda la salsa. Uh-huh. Lo bueno es que tiene todas las salsas. Este es Chandler, ¿no? Uh-huh. El pancito es como diferente a todas las hamburguesas aquí, ¿no? Ok, pero una cosa que tenemos que decir. Está un poquito frío. Sí, ¿no? Es como ambiente. No está caliente, caliente. Pero la carne... No está caliente nada. No, la carne, ¿qué tal? ¿Tú qué piensas? Está rico. Sí, ¿no? Más o menos, en verdad. Sí. No es horrible, pero es difícil porque no está caliente. Está rico, pero no es que sea la mejor hamburguesa del mundo. Pero lo interesante es ver el negocio que un creador de contenido ha hecho alrededor de su marca. El restaurante es de los más grandes que hay acá. Y está lleno, claramente. Uh-huh. ¿De quién está lleno? De niños. La hamburguesa, a ver, ¿esa es la Mr. Beast? I actually wonder if we should tell them it's cold and ask for a new one. Oh, está fría, ¿eh? No, I think we should ask for a new one. That's cold. Pero el pan está frío, adentro está... It's cold to me. ¿Mm? I actually don't eat it. I'm gonna ask for a new one. Maybe. No, don't you think? Pero no está fría. That's like. Poquito. Do you want me to ask for both? Me van a preguntar porque su hamburguesa se le han dado fría. Y hemos comido rápido, ni siquiera teníamos hambre. Mira, miren cómo hace toda la. Cómo hace la publicidad, ¿no? Eso, por esto nos atrajo a la hamburguesa. Miren las papas, lo perfectas que son. Bueno, así son todas las publicidades. Pero no era nada. Yo no recuerdo que haya sido así mi papa, ¿eh? No recuerdo así la hamburguesa, la verdad. You couldn't see them. ¿Qué tamaño era la papa? Así. Abajo del pan duro. Megan no conocía al chico. Megan no tenía ni siquiera idea quién era o qué hacía. Yo solamente le dije, vamos a comer una hamburguesa de alguien muy conocido en internet. Y comenzó a disparar. La mega. ¿Qué pensaste? No, ¿saben qué es lo interesante? El precio es un precio que promedio para un centro comercial. Es más, la comida aquí está casi igual. El tema es que si van a Google Maps y miran los reviews en Google Maps, las calificaciones, dice exactamente lo mismo hace un mes o semanas antes de lo que experimentamos, ¿no? El pan frío, las papas chiquitas y medio mal cortadas quizás. Y te dice que el pan está muy seco. Así que parece que no han mejorado mucho desde que abrieron. Es interesante, ¿ves? Igual yo creo que van a tener que mejorarlo pronto. Parece que mucha gente ha tenido la misma experiencia que nosotros. ¿Cuál es tu veredicto final con la hamburguesa? No vale. Ok, buenas noticias. Sin pregunta, van a darme nuevo. ¿Sí? Eso es bueno. ¿Caliente? Espero que sí. Bueno, también, ¿no? Está más caliente. Come. No, pero que tú comes también. Me gusta el the seasoning. ¿Mm? Las papitas sí están súper ricas. A mí me gustan mucho las papas. ¿Y tú, ok, de 10, cómo es la hamburguesa? 7. ¿Sí? 6.5 a 7, sí. Pero estaba más caliente que la otra. Uh-huh. Esta está más caliente que la otra. Las papitas sí están súper ricas. Sí, I would get more. Crocantes. Pero sí, papitas han venido como residuos de papitas, miren. Más chiquititas. Yeah. Parece papita popcorn. Sí. ¿No? Uh-huh. Y no también son, no son calientes. Bueno, en verdad decían porque ese es un 5 por mí. ¿Cuánto? 5. ¿5 de qué? De 10. ¿Sí? Sí. Tiene un sabor bueno. Sí. Thank you. You're welcome. Thank you.
¿Qué tal? ¿Está caliente? No me digas que está caliente. Toca, toca. El pan quizás no está caliente, pero adentro a ver, come. Vamos el pan está súper frío. Mira, eso es más... Porque antes el queso no estaba... Derretido. Uh-huh. A ver, ahora sí, dale tu puntuación ahora sí, Mega. Vamos, por favor, vamos, mi servicio. No le desaciones a Mega. Mejor. ¿Sí? Mega no te conoce, pero quiere pero conocerte. Mejor. A ver, yo. Uh-huh. Claro, Mega, ¿qué dices? No, no vendrías desde Nueva York por esta hamburguesa aquí. No, hay mucho mejor ese, ¿eh? Más barato. Mucho más rico. Pero si eres un fan, sí. Si eres fan de Mr. Beast, sí tienes que venir. Si es un super fan, obviamente no te importa cómo es. Se puede ser plástico, ¿no? Me encanta Mega porque no tiene filtro, ¿eh? No tiene filtro, te lo dice nomás. Creo que Mr. Beast va a sobrevivir, ¿no? A Mr. Beast no creo que le afecte mucho un review no tan bueno. Votar a la mujer hamburguesa del mundo por su mamá. Ahora tenemos que volver por el mismo lugar que vinimos, ¿no? Si quieren encontrar una excusa para... Este centro comercial es gigante. Tienes parque acuático adentro, tienes una pista, parece de patinaje para hacer esquí, parece, snowboard. Tiene también un... para surfear también. Para surfear. Tiene una tierra de Lego, Legoland. Tiene muchas cosas más. Así que si quieren, pues pueden venir acá y todo el día, desde muy temprano y pasarla y comer y hacerla, ¿no? Para que le encuentren una excusa más para todo este viaje. Y no somos los únicos que vienen así caminando, ¿eh? Se lo juro que no hay... Es carretera y el estadio y el mall por allá, pero es así. Yo creo que igual esta es la entrada de atrás. La entrada principal debe ser pues así, como es el mall por dentro, apoteósica, gigante. No es un viaje fácil para la persona que no conoce Nueva York llegar a este lugar. En lo personal, y creo que también Megan dejó muy bien o muy claro su opinión. Tiene como un sabor más o menos. Vamos. Bueno. But that's the thing. If the cheese wasn't even melted, I think the burger has been sitting there for a long time. Sí. That's gross. Sí. You're paying for a burger. They can't just, like, that's crazy. The best thing I'll give the restaurant is they immediately gave me a new one and that they had all the different sauces. Hey. Usan la mesa con la gente. Claro, sí. Pero usan su plata para comer. Pues sí, pues sí. Hola. You have no more room? Well, we can stand. No room. Just bring them food. There's a bus coming behind me. Qué mala experiencia. No, no bajaron del bus. Es admirable y me motiva a ver hasta dónde podemos llegar, pero es un producto que hay mucho que mejorar. Pero bueno, así es, y Mr. Beast, si ves este video, queremos decirte que eres un empresario muy exitoso, un creador súper bueno y... A esa hamburguesa hay que ponerle un poco de... No, porque aparte es su único local físico, su único lugar físico. Sí. Pero bueno, yo creo que él debe estar ya pensando en la mejora, ¿no? Después de este review nuestro. Sí. Obviamente, esa va a cambiar todo. Cara. Claro, lo que estamos en el medio de la carretera aquí en New Jersey. Chicos, gracias por ver, ¿eh? Tenemos un viaje hasta Nueva York. Si son super fans, vengan, ¿eh? Pero no vengan por la comida, vengan por la experiencia, por el restaurante, por tomarse las fotos, por experimentar la marca de un creador de contenido, que es uno de los pocos que ha logrado tener algo tan grande, ¿eh? Bueno, gracias a todos los miembros querubines, que estoy buscando 6 querubines, miembros del canal, que vivan en Nueva York, porque los voy a llevar a una experiencia en el barrio navideño de Dyker Heights, al sur de Brooklyn, la primera semana de diciembre. Así que, si eres querubín o no eres y quieres ser parte, hazlo porque, bueno, no los quiero decir más, pero sabrán los que son parte de Telegram también, de nuestro grupo. Gracias.